Señora embajadora de los Estados Unidos de América en el Perú, señora ministra de Desarrollo Agrario y Riego, señora representante del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas en el Perú, señor jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil, señoras y señores, la pandemia del COVID-19 que hemos enfrentado recientemente y las intensas lluvias e inundaciones que hoy golpean a nuestro país nos están dejando una lección a todas y todos. Solo mediante la cooperación y la solidaridad entre nuestros países podremos hacer frente a los grandes retos. En las últimas semanas, a consecuencia del paso del ciclón Yaku, el Perú ha soportado fuertes precipitaciones que han inundado ciudades, arrasando campos de cultivo y crianzas, dejando desprotegidas a muchas familias, principalmente del norte de nuestro país. Ante esta emergencia, además de desplegar todas las capacidades materiales y humanas disponibles desde el Estado, el último viernes lanzamos la cruzada de Punche Perú Solidaridad, a fin de convocar el apoyo del sector privado, la cooperación internacional y el de la sociedad civil. Dijimos que nuestros compatriotas en el norte, en Lima, en Ica y otras regiones, necesitan en este momento motobombas para succionar el agua empozada, maquinarias para retirar el lodo y los escombros, equipos de fumigación para luchar contra el dengue, entre otros. Esta tarde me complace saludar y agradecer la contribución de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, que hace entrega al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego de 12 motobombas con sus respectivos accesorios. Este aporte se suma a la maquinaria y a la ayuda humanitaria que hemos recibido del sector privado y de diferentes instituciones y de ciudadanos. Estas motobombas serán distribuidas de manera inmediata a las regiones que más necesitan de estos equipos para retirar el agua y así brindar el alivio a nuestras hermanas y hermanos allá en el norte. Agradezco en nombre del gobierno y del pueblo peruano a USAID y al gobierno de los Estados Unidos de América porque este importante gesto que reafirma y estrecha aún más los vínculos de amistad, de hermandad y de cooperación que unen a nuestros países. Perú y Estados Unidos compartimos principios fundamentales como el respeto y el fortalecimiento de la democracia y el Estado de Derecho, la apuesta por el diálogo, por el multilateralismo y el pleno respeto a los derechos humanos. Seguiremos trabajando incansablemente bajo esos principios rectores para hacer frente a los enormes desafíos que tenemos por delante. Las peruanas y peruanos hemos soportado crisis sucesivas en los últimos tiempos que nos han golpeado sobre todo a los más vulnerables, pero hoy tenemos la fuerza y el coraje para salir adelante. Y lo haremos de la mano juntos, atendiendo a todas y a todas. Sabemos que todos necesitan. Y así, de esa manera, respondiendo ante la adversidad con trabajo y dignidad, uniendo a todos los hermanos y hermanas de buena voluntad, llevando un mensaje de esperanza a todos los peruanos, a todas las peruanas que sufren, para decirles que estamos con ellos y que nadie se quedará atrás. Muchas gracias. Se invita ahora a la señora Presidenta de la República y a las autoridades que la acompañan a participar de la foto oficial.